organizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, dio inicio al vigésimo seminario Día Mundial del Ambiente. Este encuentro virtual, gratuito y destinado a todo público, congregó durante 3 jornadas a profesionales de diferentes puntos de la provincia y el país para brindar su aporte en variadas temáticas tales como planificación del paisaje urbano, restauración ecológica, jardines botánicos como patrimonio, ecosistemas acuáticos, gestión de los bosques, conservación de semillas, entre otras. Como parte de esta actividad formativa, autoridades, docentes, investigadores y estudiantes se sumaron en un homenaje a la vida y obra del doctor Publio Araujo, quien se desempeñó como profesor de la facultad y vicerrector de la UNCE. Las actividades de este seminario continuarán desarrollándose hasta el próximo 8 de julio. El área de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías informa las inscripciones para las carreras de posgrado, especialización y maestría en informática educativa, destinadas a docentes y profesionales de la informática. Hay tiempo de inscripción hasta el 16 de julio. En líneas generales, la informática educativa es un campo interdisciplinar que busca aportar soluciones a los procesos educativos a través del diseño, desarrollo de tecnologías informáticas que utilizan conocimiento pedagógico para dar soporte al aprendizaje de las personas. La informática educativa juega un papel importante en la sociedad, sobre todo en estas etapas en donde se afrontan nuevos desafíos. Por eso, desde la universidad y desde esta unidad académica en particular, se asume este campo de formación de actualidad y de gran perspectiva a nivel provincial y regional. En este momento estamos convocando a participar de una nueva corte 2021 que iniciará sus clases en agosto del año corriente. Las inscripciones se encuentran abiertas y para ello y también para obtener mayor información acerca de estas dos propuestas, pueden acudir a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y a través de las líneas telefónicas, a través de los mails y visitando la página web de esta institución. Los invitamos a participar, esperamos contar con su presencia y que su participación también estamos seguros que va a servir para enriquecer nuestras propuestas académicas. A partir de la convocatoria lanzada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, denominada PROCER, Programa de Competitividad de Economías Regionales, resultó seleccionado un proyecto presentado por el Centro Tecnológico de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales para el fortalecimiento del sector foresto-industrial de la provincia de Santiago del Estero. Este Centro Tecnológico de la Madera está destinado a brindar servicios, asesoramiento y capacitación a todas las empresas que tengan que ver con el sector de la madera. Entonces, dentro de este marco es que justamente el personal que está dirigiendo el Centro Tecnológico de la Madera se ha presentado con un proyecto para ganar un concurso a nivel nacional en algo que tiene que ver justamente con este sentido. Así que estamos muy contentos porque eso va a ayudar a intensificar, no solo a mejorar las instalaciones, porque está permitido, digamos, las mejoras instrumentales que tengamos, sino además trabajar directamente con el sector de la industria de madera, sobre todo dirigido a pequeñas y medianas empresas. Una parte del programa, unos 2.100.000 pesos, están destinados fundamentalmente a desarrollar capacidades internas, a fortalecer las capacidades que nosotros tenemos como centro tecnológico, como recursos humanos, para poder transferir eso y prestar servicios a las MIPYMES y a las pymes del sector foresto-industrial. La otra parte, que son unos 2.600.000 más o menos, está vinculado a construir redes, a construir eslabonamientos dentro del sector foresto-industrial, que seamos capaces, digamos, de usar esas sinergias, de usar esos conocimientos que tenemos, esa inserción en el medio, para poner el sector un poco más arriba. Esto es, integrar al sector público provincial, a los municipios,
a la universidad, al centro tecnológico y fundamentalmente al sector empresarial privado, mostrar cuáles son las capacidades, armar lo que se llama normalmente un plan estratégico, exclusivamente para el sector industrial de la madera en el conglomerado Santiago Lavanda Termas Loreto. El secretario general de la CONADU, Carlos De Feo, visitó las instalaciones del gremio docente universitario, ADUNCE, para una serie de actividades con los representantes de este gremio y se reunió con el rector ingeniero Héctor Paz para entablar un diálogo acerca de los avances en materia de gestiones de acompañamiento y fortalecimiento de las condiciones laborales de los docentes universitarios. Nosotros lo que aspiramos es que esto que es la virtualidad, que obviamente fue un quebranto en sus inicios porque no estábamos acostumbrados, hoy que estamos manejando, sea una herramienta que posibilite una mejor educación superior en el futuro. Que estas herramientas que aprendimos permitan también una universidad más inclusiva, que aquellos jóvenes que a veces no pueden llegar a las ciudades, a tener, en fin, y docentes que a veces tengan que viajar puedan utilizar estas herramientas, podamos combinar la presencialidad, que es imprescindible en las clases, con una virtualidad que ofrece tantas ventajas para mejorar los estándares educativos y también mejorar las condiciones laborales.